Isaías capítulo 20, capítulo 9, versículo ¿qué? 20. Versículo 20. Mire qué dice. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. El otro verso dice: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Ni se hincharon qué? Volvemos al primer verso que leímos. Enviaste tu buen espíritu. Diga conmigo: envió su buen espíritu. Dos puntos quiero compartir con usted. Brevemente, los beneficios de caminar bajo la presencia de Dios. Nehemías, en este capítulo, él está haciendo una oración a Dios. Y él está orando un recordatorio para Dios o para el pueblo. Y él le está diciendo: tú que en el pasado fuiste bondadoso, oramos para que lo sea en el presente. Tú enviaste tu buen espíritu para sostener a tu pueblo en el pasado, queremos que lo envíe en el presente. Ellos estaban experimentando un tiempo difícil y se habían reunido allí para implorar el favor de Dios. Y Nehemías, al orar, le está recordando al pueblo quién es el Dios a quien ellos le sirven. Y le dice: porque enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca. Cuando lee esto, te da cuenta que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el mejor maestro que existe en la historia. Y él estuvo en el desierto 40 años con el pueblo, enseñándole cómo, por dónde andar y qué tenían que hacer. Jesús habla en Juan y dice: yo le enviaré a usted el Espíritu de verdad, y él los enseñará. El Espíritu Santo, una de sus funciones es enseñarnos, guiarnos, dirigirnos. El Espíritu de Dios enseñó a Pablo a dónde predicar, a dónde no predicar. Enseñó a Pablo sobre el orar en lenguas. Le enseñó a Pablo sobre los dones espirituales. Casi todo lo que Pablo aprende y escribe no se lo enseña hombre, se lo enseña el Espíritu Santo. Y esta conexión o este conocimiento se ha perdido en esta generación. La gente carece del conocimiento de las enseñanzas del Espíritu de Dios. O mejor dicho, no tienen en su corazón el conocimiento de que pueden ser enseñados por el Espíritu de Dios y guiados por él. Sigo paro. Pablo dice, y Pablo habla de que fue guiado y enseñado por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice que hay que tener comunión con el Espíritu de Dios. Y Nehemías dice: enviaste tu buen espíritu. Cuando Dios envió su presencia al desierto, hizo que el desierto floreciera para Israel. Le dio su presencia victoria sobre todos sus enemigos. Lo ayudó a avanzar en momentos difíciles. Y fue su sustento todo el tiempo. Y mira el próximo que dice: y no retiraste tu mano. Por favor, déjalo donde está, donde estaba. Y no retiraste tu mano de su boca, tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Dios se convirtió, o la presencia de Dios se convirtió en el sustento de miles y miles de personas. El punto que estoy trayendo, el primer punto, es caminando bajo la presencia de Dios. Cuando caminas bajo la presencia de Dios, primero serás enseñado por Dios. Segundo, Dios se convierte en tu proveedor y en tu protector.
Él se hace responsable de tu avance. Él abrirá camino para que tú avances. Él será protección en contra de todo lo que el diablo levante contra tu vida. Sigo paro. Le dio pan, dile a alguien, pan en la boca. Dios mantuvo el pan en la boca de ellos. Sigo paro. Lo que Dios permite. Ahora hay algo interesante, y es que dice: la presencia de Dios se ocupó de suplir y se ocupa de suplir en nuestras vidas todo lo que nos hace falta. Cuando caminas bajo la presencia de Dios, no tienes necesidad de nada. La palabra de Dios dice: y no tuvieron, los próximos versos, por favor, dice: los sustentaste 40 años en el desierto, ninguna cosa tuvieron necesidad. Di conmigo: no hubo necesidad. Cuando camina bajo la presencia de Dios, no habrá necesidad en tu vida, ni en tu casa, ni en tu familia. Estoy hablando de caminar y vivir bajo la presencia de Dios. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando: pastor, ¿y por qué tengo necesidad en mi casa? ¿Por qué hay cosas que me hacen falta? Pero te tengo una respuesta. Cuando Dios permite que algo te hace falta, no es porque Él no puede suplirlo, sino porque Él te quiere enseñar algo. Todo lo que hoy te hace falta es una enseñanza para que aprendas a manejar las cosas que vas a recibir. De lo que hoy tenemos necesidad o necesitamos, es de lo que aprendemos. Lo que hoy nos hace falta es lo que nos enseña cosas que no nos le enseña la abundancia. Hay gente que la única forma de aprender es cuando son llevados al lugar de la necesidad. Porque hay cosas que en la abundancia tú no la puedes aprender. Te hace falta dinero, aprenderá a manejar mejor cuando lo tengas. ¿Alguien está aquí todavía? Te hace falta alguien que te ame, lo aprenderá a valorizar cuando lo encuentres. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Hay gente que lo que hoy le hace falta es lo que le está enseñando a cómo apreciar lo que Dios le va a suplir mañana. Di conmigo: lo sostuvo 40 años caminando bajo la presencia. Dilo otra vez: lo sostuvo. Lo sustentaste por 40 años. Estamos hablando de un gran pueblo, miles, tal vez casi 1,000,000 de personas que fueron sostenidas por Dios y no se murieron de hambre ni se murieron de sed. Aunque Él le hizo tener sed y le hizo tener hambre, siempre estuvo ahí para alimentarlo cuando ellos lo necesitaban. Yo quiero que despierte, porque Dios va a suplir todo lo que a ti te hace falta. Alguien diga aleluya. Dios es experto sustentando lo que Él llama. Dios es experto proveyéndole a quien Él llamó. Di conmigo: lo sostuvo. Pero Nehemías dice que lo sostuvo en el desierto, y eso me trae la atención, porque no lo sostuvo en un downtown, no lo sostuvo en una ciudad donde hay tiendas, lo sostuvo donde no hay nada, lo sostuvo donde había sequía, lo sostuvo donde nada crece, lo sostuvo en una tierra estéril, lo sostuvo en una tierra que no produce. Gracias por su entusiasmo. Eso debe de darte la idea que no importa en qué temporada te encuentres, tu Dios es experto supliéndote en lugares desérticos, en lugares donde no hay nada. Yo necesito que alguien diga: Él es el mejor suplidor. Dile a alguien: lo sostuvo en el desierto.
Yo no sé qué temporada estás viviendo, pero si crees que Dios no te puede sostener, estás equivocado, estás equivocada, mi hermana. Nuestro Dios te sostendrá en el desierto y fuera del desierto. ¡Hey! Vamos, que me estoy calentando la voz. Alguien diga aleluya. Necesito que crea esto. Tienes que creerlo porque te conviene. Pues tú no accedes a ningún beneficio de Dios si no lo crees. Aleluya. No recibe un beneficio de Dios por sentarte ahí. Recibe un beneficio de Dios por creerle. La Biblia dice que lo que no viene de fe es pecado. El desierto nos ayuda, en uno de los beneficios de caminar en el desierto con la presencia, es que Dios nos cierra todos los caminos que nos puedan hacer dependientes de nuestras fuerzas. Dios permite que se seque todo, porque en el desierto tú aprendes a caminar con los ojos cerrados. Total, si lo abres no hay nada que ver. En el desierto tú no caminas por vista, sino por fe. En el desierto te dicen, no hay panadería para darte pan, pero sal por fe a recoger el que voy a enviar del cielo. Necesito que alguien anhele caminar bajo la presencia del Dios Todopoderoso. Sigo paro. En el desierto, uno de los beneficios es que todas voces falsas se mueren. Porque las voces, la voz falsa y los profetas falsos en el desierto son identificados. El desierto no oye voces falsas. El desierto obedece la voz de Dios a través de un hombre. Me gusta que dice, porque yo abriré camino en el desierto. En las aguas impetuosas, en las aguas difíciles, yo abriré camino. Y yo te daré río en el desierto. Y me gusta esa parte, lo sostuviste 40 años en el desierto. No es lo mismo que te sostenga Dios en un tantao, en una metrópoli, en una ciudad, a que te detenga, a que te sostenga donde no hay nada. Debe de guardar esto en tu corazón. De que no importa la temporada que esté experimentando hoy, Dios no te soltó ni te soltará. Me gusta esa parte que dice, y no retiraste tu maná de su boca. Le mantuviste el pan a pesar de que ellos no te obedecían, porque Él es fiel. Dile a alguien, Dios ya puso pan en mi boca. Vamos, profetízale, el pan no faltará en tu boca. Dios no va a retirar el favor que te ha dado. Porque Él juró con su mano derecha y dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pastor, ¿y por qué estoy cosechando cosas que no quiero? Porque fue lo que sembraste. Pero Dios siempre tendrá el pan en la boca. Dile a alguien, pan en la boca. Alguien dígalo, Dios me pondrá pan en la boca. Es un desierto. Y Dios dice, allí yo lo sostuve. Es un lugar donde nada de lo que siembre o siembra se da. Es un lugar donde no hay producción. Es una temporada donde no hay nada. Es un tiempo donde eres probado. Pero Dios puede sostenerte en el desierto. Y en la temporada difícil, inexplicable que estés viviendo, en esa temporada improductiva, Dios te hará productivo. Yo le doy gracias por los que están ahí mirando para arriba. Vine a hablarle a gente que en esa temporada improductiva, Dios te hará productivo. Yo no estoy predicando, yo lo estoy profetizando. Vine a profetizar de parte de Dios que en esa temporada que estás viviendo, donde nada se produce,
Dios te hará productivo. El maná viene para tu boca. Yo no sé tú, pero yo sé que tendré algo que comer en la mesa. Esto te dice que no importa cómo esté la economía a tu alrededor. En ese tiempo no había ni economía. Ya para que no moleste, no había economía, Dayana. En ese tiempo no había empleo, no había trabajo, no había dónde trabajar, ni a dónde cosechar, ni a dónde sembrar. Lo que había era un pueblo dependiente de Dios. Esta historia de Nehemías orando te dice que no importa cómo esté el mundo, Dios ya te puso el maná en la boca. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya Dios planificó el sustento de tu vida, de tu casa, de tu ministerio y de tu familia. Yo le estoy hablando a gente que cree, no a gente que está ahí esperando la hora para irse a dormir. Yo le estoy hablando a alguien que grite y alabe a Dios, porque ya el maná te lo pusieron en la boca. ¿Quién vino a buscar el maná en su boca? Yo profetizo que te va con el maná en la boca. ¡Ey! Siéntese unos minutitos. Analízalo otra vez. Lo sostuviste, lo mantuviste 40 años en él. Así que la próxima vez que el diablo te diga, no podrás tener casa porque no tienes nada, dile, Israel no tenía nada tampoco. La próxima vez que el diablo te diga, la economía de Estados Unidos está para el piso y tú no vas a avanzar, dile, en el desierto ni economía había. No había economía, pero había Dios. Y donde hay Dios, hay milagros. Donde hay Dios, hay maravillas. Yo creo que esta generación tiene que prepararse, porque el 2004 será el año de las maravillas, el año de los prodigios, el año de los milagros, el año de la proeza, el año donde Dios proveerá sobrenaturalmente. Sigo paro. Alguien tiene que gritar, Él me va a sostener. Dile, Él me va a sostener. Un punto más importante, uno de los puntos importantes. Sus vestidos no se envejecieron. Yo prediqué esto el domingo y lo he predicado estos días. Sus vestidos no se envejecieron. Cuando tú caminas bajo la presencia de Dios, no solo tu espíritu es beneficiado y afectado, aún lo que te rodea está bajo la bendición. Por eso es que cuando Dios está contigo, lo que tú siembras en la tierra cosecha. De hecho, la Biblia dice, orarán a mí, yo abriré los cielos y mandaré lluvia y daré fruto. Cuando la presencia está sobre ti, no solo te llena de gozo a ti, sino que hasta tus vacas. Sí, así mismo. Hasta tus vacas paren bien parida. Tus árboles dan los frutos que deben de dar. La tierra es prosperada. Alguien diga aleluya si está aquí. La presencia era tan tangible que la ropa era afectada. La ropa se renovaba. Claro, obviamente porque no había dónde comprar. Y como no había dónde comprar, Dios dijo, bueno, hay que renovarle la que tiene. Ya en este tiempo ya no hay que renovarte la ropa. No te vayas ahora a ser tan duro que no quieras cambiar ese closet viejo. Ahora no, ahora Dios te da la prosperidad económica para que tú mismo cambie tu ropa, renueve tu ropa. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Pero en ese tiempo no había dinero ni había dónde comprar ropa. Así que la presencia de Dios tuvo que hacerse cargo de mantener renovada la ropa. No se envejecieron. Dios me hablaba esto. Cuando grababa comenzando tu día con Dios, hablaba parte de esto, esta palabra brincó a mí. Y me dijo el Señor a mi espíritu, no se envejecían. Y volvió, no se envejecían. Es muy loco esto. Es cosa de loco.
Decirle a alguien que por más que tú laves el pantalón, en vez de gastarse, se hace más nuevo. Dios mantenía los mantos nuevos. Esto explota a los teólogos sin unción y a los científicos muertos. La ropa no se envejecieron. Dios cuidaba la ropa. Dios es tan Dios que hasta la gallina tuya te la cuida. Usted no lo cree, pues no lo crea. Cuando su presencia se va, las vacas se mueren. ¿Qué pasó en la casa de Obed-Edom? ¿Qué pasó en la casa de Obed-Edom? Prosperó todo. Hasta las paredes se veían nuevas. Donde está la presencia, todo embellece. Donde está la presencia, todo se renueva. Donde está la presencia, aleluya. Escuche bien. Sigo paro. Hay algo más importante aquí. Cuando camina bajo la presencia de Dios, lo sabrás. Pregúntame, ¿por qué? Porque nada se pone viejo. Donde hay presencia, todo se renueva. Cuando un predicador te está predicando, un pastor, el mensaje viejo, di, se salió de la presencia. Dice, la ropa no se envejecía, porque enviaste a tu buen espíritu. Cuando la presencia de Dios está contigo, sobre ti, nada se envejece. Si no, pregunte a la ninina que tiene 80 años, nada se envejece. Alguien grítelo, nada se envejece. Cada servicio es fresco, cada palabra es nueva, cada cántico, aunque se repita, hay una unción que renueva ahí. Dile a alguien, no hay cosas viejas. Tus oraciones son cambiantes, son nuevas. Tu alabanza es nueva cada mañana. Hay algo fresco sobre tu vida. Hay un cántico nuevo cada mañana. Hay una palabra nueva cada mañana. Tú puedes predicar 100 días y 100 días. Hay una palabra fresca. Pastor, me siento viejo. Ausencia de presencia. Pastor, me siento deprimido. Ausencia de presencia. Jesús. Como me hubiese gustado dejar de predicar en español en este momento y comencé en inglés. Eso viene. Tu mente es renovada. La mente vieja es cambiada por una mente fresca. Sigo paro. Ahora escucha esto. Es el primer punto. El segundo punto es, dile a alguien, nadie lo hará por ti. Quiero que abran su Biblia, no la abran, ahí lo leemos. Juan capítulo 5, verso 6. Cuando caminas bajo su presencia, tus ropas no se envejecen. La palabra viejo se sale de tu vida. Dios renueva hasta tu piel. Si no, pregúntenle a Moisés cómo tenía la piel cuando bajó de arriba. No me diga que un tipo que le brillaba la cara tenía arruga. O sea, por donde pasa la gloria se va todo. Alguien diga aleluya. Viene hermano, un despertar terrible para esta nación. Ya se me calentó la garganta. Viene un despertar terrible para esta nación. Viene un soplo que va a estremecer los estados de esta nación. Jesus Christ, alguien alabe a Dios. Mire qué dice esto. Cuando Jesús lo vio, ¿a quién vio a Jesús? Al paralítico. ¿De dónde? De Betesda. Llevaba 30 y cuánto. Wow, tengo una iglesia que lee Biblia. 30 y cuánto. 8 años. Por favor, solo escuche. 38 años sin ser una persona normal.
Y usted y yo que nos quejamos por una prueba de dos semanas. 38 años paralizado su cuerpo entero, imposibilitado de los pies, de la columna, de los brazos, que por sí solo no podía moverse. ¿Treinta y cuánto? Si usted vino con una prueba hoy y vino con el cántico ese de que usted es un desdichado por lo que está viviendo, piense ahora en un hombre de 38 años sin poderse mover. Usted todavía puede ir al mall con sus pies. Él no podía ir con sus pies. Así que su prueba viene a ser como nada delante de ese problema. 38 años. Y lo más tremendo, que no solo tiene 38 años enfermo, sino que tiene años viendo a otro recibir lo que él anhela. Y él no lo recibe. Lo sorprendente que a pesar de su frustración, de su depresión, de sus imposibilidades, a pesar de ver que otro recibe lo que él anhela, él sigue yendo al lugar donde otro recibe. A eso yo le llamo fe. Una fe persistente. Una fe que no lo quebraba el hecho de que no recibía. Ver a otro prosperar y ver que todo el que llega a la iglesia prospera por 40 años y tú no. Y tú todavía di que seguía ahí, di que aleluya, lo mío viene, yo lo creo, papá. Piense en su corazón esto. Aún así no se desanima. Si el desánimo lo visitaba, lo cargaba el desánimo y se iba como quiera. Hay un momento en tu vida que si el desánimo no te quiere soltar, tú tienes que cargar con él y llevártelo para el trabajo. Porque si te queda ahí con él, te muere de hambre. Entonces esto es debido a muerte. Hay gente que se desaniman de venir a la iglesia, pero nunca se desaniman de dejar el empleo. Dicen, no voy a esta iglesia, a cada iglesia, a cual, porque son hipócritas. Yo quiero saber si en tu trabajo no hay hipócrita. Yo quiero saber si en la tienda que tú vas no hay hipócrita y tú sigues yendo a la tienda y tú sigues yendo al trabajo. ¡Aleluya! 38 años, pero voy a recibir mi milagro tarde o temprano. Entonces Ismael oye esto. Cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo estaba él? Dile a alguien, estaba acostado, pero estaba en el lugar donde lo podían levantar. El problema es estar acostado donde no pasa el poder de Dios. Yo prefiero que tú vengas arrastrando el pie, pero que venga a que te quedes con los dos pies en tu casa. Pastor, no tengo fuerza, ven. Porque si tú estás por donde pasa el ángel, en cualquier momento te da un tablazo y te levanta a ti también. Tiene que estar a donde está cayendo el fuego, el poder, la unción, la bendición. Este es un tiempo, Virgilia, que este dicho está bien dicho. Sálvese quien pueda. Cada cual, sálvese. Es un tiempo donde no le puede dar tiempo ni a una iglesia ni a un pastor que no traiga a Dios. Ya ese tiempo se acabó. Ese tiempo religioso, me quedo aquí 20 años, aunque el pastor siga ciego. No, ese tiempo se acabó. Porque cuando viene a ver, te moriste y nunca viste lo que Dios te dijo por estar enlazado emocionalmente con un ministerio que no te da vida. Corre y escapa por tu vida. Es tiempo de correr a donde el ángel se está moviendo las aguas. Es tiempo de estar a donde Dios está. Sigo paro. Ok, yo quiero que sigan escuchando esto. Diga conmigo, 38 años. Estaba como, estaba acostado, pero estaba por donde Jesús iba a pasar. No es lo mismo estar acostado por donde no pasa Dios que estar acostado por donde puede pasar Dios. Jesús, alguien tiene que animarme porque estoy a punto de profetizar más.
Alguien le dijo, ¿para qué tú vas para ese lugar? Y él dijo, yo prefiero estar acostado donde Dios se mueve que estar acostado donde Dios no se mueve. Sácame de la casa y llévame donde las aguas se mueven. Hay algo importante. Hay algo importantísimo. Es que no todo el tiempo la gente te va a ayudar. Cada cual se ocupa de sus quehaceres. Oh, me queda un minuto ahí. Estoy acostado, pero estoy a donde Dios puede, a donde esté el único movimiento de Dios en Israel. Dayana, el único lugar donde se movían las aguas, donde un ángel pasaba. Era el enfermo, él era enfermo, pero no bruto. Él dijo, yo estoy inmóvil, pero me dieron información a dónde se mueven las cosas. Yo no me puedo mover, pero llévenme a donde las cosas se mueven. Yo no me puedo mover, pero llévenme a donde se mueven las cosas, porque en cualquier momento yo también me voy a mover. Ey, 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 ey. Yo vine a hablarle a alguien. Yo sé que no te está moviendo en el espíritu, pero pégate de lo que se están moviendo. Porque en cualquier momento alguien va a decir Shama y tú vas a decir Sakimia. Algo se te va a pegar a donde Dios se mueve. Oye esto. Siéntate, escucha. Y supo que llevaba. ¿Que llevaba qué? Hay cosas en tu vida que llevan mucho. Hay imposibilidades, crisis, que lleva en tu vida mucho. Pero tranquilo, porque un tiempo nuevo viene. ¿Cuántas cosas en tu vida lleva mucho? Debilidades que quiere vencer por mucho. Hábitos que quiere vencer por mucho. Tranquilo, que el capitán viene para echarte la mano. Llevas mucho tiempo, pero no te vas a morir ahí. Tú no te vas a morir en ese tiempo, porque Él va a crear otro tiempo. Y Jesús le dice una palabra que humanamente es fuera de la lógica. Una locura. Una locura. No digo otra palabra salvadoreña o mexicana, porque van a interpretar mal interpretar mi mensaje. Es una locura lo que Él le dice. ¿Quieres ser sano? ¿Cómo le pregunta a alguien que tiene 3 días sin comer si tiene hambre? Mira lo que responde el próximo verso. Señor, no le dijo sí. No le dijo sí, Virginia. Elfrey no le dijo sí. Soy yo le digo sí. Pero no le podía salir un sí, porque su atadura no era la enfermedad, era la dependencia de los hombres. Su atadura era consecuencia, pero el origen de su problema era la dependencia de que si el otro me ayuda, yo lo puedo hacer. En vez de decirle sí, él dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien. Jesús no te preguntó si tiene quien te ayude. Jesús te preguntó si quiere ser sano. Él estaba tan enfocado en que la única forma de recibir bendición era a través de otro, que no entendía que ya el otro no tenía que ver con lo que Dios le estaba dando a él. ¿Lo dejo aquí o sigo? Que es el problema de muchos de los que no llegaron. Que para creerle a Dios tienen que ver a otro creer. Ellos no se atreven a tomar la iniciativa. Deja que otro pruebe a ver si le funciona. Y si le funciona a Pepe, entonces yo le quiero a Dios.
quieres ser sano? La respuesta era sí. Pero él dice, Señor. Y entonces él expone su imposibilidad frente al Dios que le está dando la posibilidad. Y le dice, no tengo quien me meta en el estanque. Un problema grave de la iglesia es cuando creen que Dios tiene una sola forma de moverse. Él cree que Jesús le está hablando del sistema angelical para ser sano. Él no está entendiendo que el creador del sistema angelical es el que le está hablando. No tengo que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Escúchame. Tú no necesitas agua bendita. Toma tu lecho y vete a tu casa. Tú no necesitas entrar en contacto con el ángel. Tú ten contacto conmigo. Tú no necesitas que las aguas se muevan. Ya yo me estoy moviendo. Toma tu lecho y vete a tu casa. Ya termino. Para deleite de los que duermen temprano. No tengo quien me meta en el estanque. O sea, no tengo quien me ayude a recibir mi milagro. ¿Quieres ser sano? Bueno, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, no tengo nadie que me ayude a recibir el milagro que yo quiero. Por eso yo no me atrevo a creer por mi milagro, porque no tengo quien me ayude. Por eso yo no me atrevo a avanzar, porque no tengo quien me empuje. Por eso yo no me atrevo a animarme, porque nadie a mí me anima. Hay cosas que tú has hecho que nadie te animó a hacerla, pero la hiciste. El problema de la mayoría de muchos cristianos es que necesitan una muleta. Hasta que Pepa no me llame, yo no voy a la iglesia. No tengo quien me introduzca en el estanque donde se está moviendo el agua. Sigo paro. Es interesante. Es interesante, tú escúchame. Cuando Jesús le preguntó a este hombre, ¿quiere ser sano? Él le dijo, no tengo quien me meta o quien me ayude. El problema de este hombre no solo era la enfermedad, sino la dependencia de los demás. Su mayor problema no era solo su enfermedad, era la dependencia de los demás. Él solo creía que podía recibir si alguien lo ayudaba. Como hay gente que me está mirando allí, y pastores que creen que los apóstoles tienen una varita mágica para hacerlo prosperar, y dicen, yo no he prosperado porque no estoy bajo la cobertura de él. El apóstol a quien tú vayas puede ser espiritual, pero no se te puede meter adentro y usarte. Es el Espíritu Santo que hace ese trabajo. Sigo paro. Ustedes me están animando como a calentarme. Ya me estoy calentando. Ahora que estoy entrando en calor. En el Espíritu de Dios. Póngame atención a mis palabras. Por el amor de Dios. En este momento alguien se le está concediendo una sanidad en el hombro derecho, parte arriba, aquí. Esa sanidad está cayendo sobre ti. Voy a terminar con ustedes ya. Él solo creía que podía recibir si alguien lo podía ayudar. Él pensaba, yo no estoy sano porque no tengo quien me ayude. Eso es el arroz blanco de cada día. Como el arroz blanco. Yo no estoy donde estoy porque a mí nadie me... Ah, bueno, yo estoy predicando a la silla. Yo no estoy donde estoy porque a mí nadie me... Yo no soy más espiritual porque el pastor nunca a mí me visitó. Yo te visité para tener los hijos que tiene. Yo te visité para que tenga el trabajo que tiene.
Tú tienes 40 hijos y yo nunca te visité. Yo te ayudé a tener hijos. Ajá, pero para las cosas espirituales tú quieres una muleta. Perdonen la palabra, deje su hipocresía. Claro, eso no es para ustedes, eso es para los que van a venir en el futuro. Deje su hipocresía. Es tiempo que el que quiere pescado se moje. Perdón, se moje. Se moje. Se moje. Claro que se moje, pero yo lo digo así. Se moje para atraer la atención. El que quiere pescado tiene que mojarse los pies. Para que el río Jordán se abriera, los sacerdotes se mojaron los pies. Hay cosas, mi hermano, en tu vida que no va a venir a través de otros, sino a través de tu fe, de tu esfuerzo y de tu tomar actitudes de fe. Siéntate que tú estás mirando. El coro dice: camino voy a Canaán. Por favor, hágase que yo estoy cantando bien, para que no lastime mis emociones. Ajá, sí, eso es. No hiera mi sentimiento. Yo me creo que canto bien. No venga usted a decirme lo contrario. Oiga, camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. No, camino voy, camino voy a Canaán. Si mi padre no va, no me impide ir. Si mi hermano no va, no me impide ir. Camino voy, camino voy. Ese coro te dice que entrar a Canaán es algo personal. Que si el papá tuyo no quiere, tú tienes que ir a Canaán. No tengo quien me meta en el estanque. Es decir, Señor, mira, yo tengo 38 años paralítico por culpa de otro. Eso es lo que está diciendo. Tú me ves que no me muevo. Es porque estos tipos nada más tienen favoritismo. Y ellos solo entran en el estanque el que le moje la mano. Yo no estoy sano por ellos. Ellos son los culpables. No es el diablo, él. En esa iglesia lo que hay favoritismo. Ahí solo crecen los que le caen bien a la pastora. Mi hermano, deje ese cuento, que el que tiene unción le sale hasta por los poros. El que tiene propósito Dios con él, no hay quien le detenga. Alguien diga aleluya si está aquí todavía. Termino. Este es uno de los obstáculos de muchos hoy en día. No reciben ni creen porque se justifican que no tienen quien lo ayude. Muchas veces, para poder alcanzar en Dios algo, tendrás que poner de tu parte. Si hago un cuestionamiento y le doy un formulario para que me lo llenen, miles o cientos por ahí me dirán: pastor, yo no soy quien debo de ser porque a mí nadie me ayudó. Usted no ve que yo probé la iglesia y dejé de ir 3 meses y nadie me llamó. Es que no hay amor en la iglesia. Yo pregunto, ¿el mall tiene amor? ¿Walmart tiene amor? ¿El McDonald's tiene amor? ¿Por qué yo a ti nunca te han llamado para que tú vayas a comprar y tú vas? Esas son actitudes de personas con el espíritu del hombre paralítico. Probé a la iglesia, dejé de ir 3 meses a ver si me van a llamar. Nadie me llamó. Y 3 meses dejaste de buscar a Dios porque nadie te llamó. 3 meses dejaste de venir a la iglesia porque nadie te ayudó. Así estaba este hombre. ¿Quieres ser sano? Mira, Señor, yo no tengo quien me... Oye, es que yo no tengo quien me ayude. Yo estoy paralítico, es por otro. Ese es el problema grave. La gente siempre se justifica de que no ha avanzado porque no ha tenido la suerte que otro tuvo.
Lo único que tú necesitas es lograr ver a donde Dios quiere que ve, llevarte. Avanza. Si yo tuviera más cerca del pastor, fuera más espiritual. No, si tuviera cerca de él, Espíritu Santo. Si yo perteneciera al grupito del pastor, que por cierto yo no tengo grupito, porque yo ando solo casi siempre. Que en estos días dije, ay Dios mío, pues yo no puedo andar tanto solo. Y si me da algo, aquí me encuentra Dayana 8 días después así tiesa. Digo, el cuerpo, yo no, yo voy a estar por allá bailando con David. No se trata de grupo. No se trata de que te ayuden. Se trata de una disponibilidad en ti, de querer entrar en contacto con las aguas que se están moviendo. ¿Hasta la cuánta es? ¿Hasta la cuánta es que tú vas a decir que tú no eres lo que deberías de ser porque que a ti nadie nunca te ayudó? Te cuento de mí. ¿Y a mí quién me ayudó? No, pastor, usted siempre ha tenido esa virtud, esa gracia. Todo el mundo era. Usted me conoció cuando yo tenía 17 años. ¿A mí quién me ayudó? ¿Quién iba a mi casa a darme una ofrenda y me decía, mire hermano, para que usted coma? ¿Quién? ¿Quién me compró zapatos a los 17 años para yo predicar? Yo tenía un par de zapatos que tenían hoyo. Parecía que estaban, que fue lo que usó Rambo ahí en la película, Rambo. Tenían hoyo. Que le tenía que poner cartón de los jugos ricas a eso. Eso mismo, lo doblaba, Virginia, 3 veces así, clac. Porque cuando tú no tienes, tú tienes una inteligencia para sobrevivir. Tú eres un inventor cuando tú no tienes nada. Clac, 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 tan, tan. Y el único pantalón, lavarlo y plancharlo cada vez que iba a predicar, ¿eh? ¿Ah? Y en el altar se acostumbraba ya a orar con el frente para el altar y darle la espalda al pueblo. Y yo oraba, ¿sabes cómo lloraba? Lloraba así era. ¡Oh! Ponía los pies para acá para que nadie lo viera. ¿Quién me abrió puerta a mí? Yo no le caí en gracia a nadie. Yo no tuve como esa gente que tenían de que tío, sobrino, como muchos de ustedes que le algunos de ustedes que le mantienen los vicios a su familia. Dejé de estar manteniendo los vicios a gente en Honduras. Mi hijo, mándame algo. Y cuando tú vas, lo que estés fumando y bebiendo, no. No, mira, mándame algo que tengo hambre. Ok, vete al supermercado que ya yo le pagué la compra. Estoy hablando verdades porque a mí no me gusta ser un predicador plástico. Sí. Y ahí viene, y ya están creciendo, y ya llegó la unción, y Dios te entregó el reino, y te entregó las naciones. Y no tienen para pagar la renta también. Y dije que Dios le está entregando las naciones. Háblale de cómo comprar una casa, cómo pagar la renta, qué tiene que hacer en el hoy. Sin perder de enfocarlo en el mañana de fe. Y un evangelio bien bonito, pero cuando tú vas al fondo de los miembros, tan miserables, tan, tienen todo roto, tienen un carro que hay que darle 3 trompas, 3 patas para prender. Y tú lo ves en los congresos, el reino es mío, me entregó las naciones. Cuando salen de su emoción, que entren en su realidad, ahí está tu realidad, el carro. Yo creo que alguien está entendiendo mi forma de predicar. Que no es que soy bruto ni es que no sé cómo expresarme, sino que a veces es necesario, habrá cierto nivel de lenguaje para llegarle a los altos y a los pequeños y para hacer entendible un mensaje para que la gente pueda avanzar en el reino de Dios. No tengo quien me ayude. Esa es la canción más sonada en la iglesia. ¿Quieres prosperar? No tengo quien me ayude. Yo no te estoy preguntando si tiene quien o no tiene. Yo te estoy diciendo que si quieres recibir. Pero estaba tan enfocado de que nadie lo ayudaba,
que se estaba perdiendo el momento de recibir un milagro. Gracias a que Jesús es paciente. Si no, se pierde el milagro. ¿Ah? Es que a mí nunca me ayudaron. Tú sabes las veces que yo me encuentro con gente y dice: no, pastor, no, a ti te ayudan, a mí nunca me ayudaron. Dicen así: a mí no me ayuda. Un predicador me dijo: no, pero es que a ustedes le abren la puerta, a mí no me abren la puerta. Y llamó a otro amigo mío y le dijo: no, es que ustedes a mí me dejaron aquí, ustedes no me abren la puerta, ustedes no se olvidaron cuando iban al monte y oraban, y miren como yo estoy trabajando como mototaxi, porque ustedes no le abren la puerta a nadie. Yo le dije: llámale, dígalo, que dile que cuando él levante paralítico, cuando él ore por los enfermos, cuando él gane alma, dile que no hay que abrirle puerta, que él se convertirá en una puerta. El problema de esta parte de esta generación es que quieren ser tratados como vencedores de Goliat cuando no han vencido el perrito que le ladra en el patio de su casa. Están sobrevaluados. Quieren un nivel de honra la cual no han ganado. Si usted quiere, lo dejo aquí para no ofenderle. ¿Quién me ayudó? Hay gente que puede decir: yo le di mucho arroz. No, yo ni lo conozco, nunca me dio arroz. ¿Quién me ayudó? ¿Quién me dio la visa americana? ¿Quién me llevó a la primera isla, Curazao? ¿Quién fue que me levantó? Dios. Y mi disposición de buscarle, de creerle, todo es por su gracia. Pero hay una parte que le toca a usted. Y yo termino con usted ya mismo. Ese es un problema en los miembros. Es que a mí nadie me ayuda. Es que a mí nadie me ayudó. Yo no tengo una casa porque fulano nunca me ayudó. Yo no estudié porque que mi papá a mí nunca me ayudó. Y todo el tiempo vivimos justificando de que no recibimos porque nadie nos empujó a recibir. Jesús le dice esto. Él le dice: yo no tengo quien me meta. O sea, yo no he recibido. No es porque no tengo fe, maestro. Es porque no tengo quien me ayude. Jesús le dice, el otro verso. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ya termino. Dile a alguien: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando tú lees este verso, te das cuenta que Jesús le dio la palabra de sanidad, pero él nunca lo levantó. No lo ayudó. Pedro tomó un cojo y le agarró la mano y lo ayudó. A este no. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí no dice que Jesús le dio la mano, como en otra ocasión que Jesús tocaba. A este no lo tocó. A este le dijo: tu problema es que tú crees que necesita a alguien para hacer lo que sueñas. Entonces déjame restaurar eso en tu corazón. Levántate. Pero Señor, pero aquí no está José, que es el que ayuda a los enfermos. No, no. Levántate. Pero Señor, ¿y cómo lo hago si no hay quien me ayude? Eso es lo que quiero que veas. Que tú no has recibido porque has tenido 38 años esperando que alguien te empuje. Ahora yo quiero que tú entiendas que tú debes de poner la primera piedra. Y el hombre actuó. Se dio cuenta que no necesitaba a nadie para recibir, que lo que necesitaba era accionar. Él solo esperó y decía: bueno, como ayudaron a Pepe y se sanó, a Blanque se sanó, a Petronil y se sanó, a Funfun y se sanó,
A mí también me va a sanar Dios igual. Alguien va a recogerme. Alguien, el sueño de los evangélicos que no les gusta trabajar. Alguien va a traer un botín, un maletín lleno de muchos dólares. Y me va a decir, siervo de Dios, reciba. Eso, evangélico que no le gusta trabajar, eso. Levántate. No tengo quien me meta. Bueno, yo vine a decirte, métete tú. Levántate. Y el hombre, ¿cómo? Que te levante. ¿No me va a ayudar? Ya te ayudé. Ya te hice saber que tú puedes recibir lo que quieres si te atreves a accionar en fe. Y termino. Milagrosamente, los huesos, el pie, la columna, todo lo que era imposible en su vida se fue. Toda imposibilidad desapareció por dos cosas: por la palabra de Dios y por la acción de quien recibió la palabra. Tú puedes venir cada domingo aquí y yo soltar la garganta hablándote y volverle y recoger cada domingo. Que los pulmones se me salgan por la boca profetizándote, dándote la palabra del mismo Dios. Que Dios mismo me hable en audible. Mi siervo, dile a Josefa, ta, 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 ta. Josefa, ta, 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 ta. Y si Josefa no acciona sobre esa palabra, Josefa va a seguir con joroba y torcida así. O va a seguir pobre, va a seguir en miseria, va a seguir en frialdad. La acción de él lo conectó con su futuro y con lo nuevo de Dios para su vida. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.